La mañana de este viernes, los ramonenses rindieron homenaje al benemérito de la patria Alberto Manuel Brenes Mora, celebrando un aniversario más de su natalicio y recordando sus innumerables aportes en las ciencias de la botánica, en una carrera que se estima le permitió coleccionar más de 29.000 especímenes. La celebración tuvo lugar en el Parque Central de San Ramón, que lleva su nombre. Es una gran, un gran orgullo que siente uno viendo estos chicos que se desarrollan ahora en la escuela que lleva el nombre de tan insigne ramonense, don Alberto Manuel Brenes, que les decía que don Alberto Manuel Brenes es un ejemplo de superación, un ejemplo de constancia, un ejemplo de aprovechamiento de nuestras raíces, ¿verdad? Don Alberto fue una persona que ahí lo estábamos mencionando, tal vez no ha sido lo reconocido que viera en el ámbito nacional, pero internacionalmente poder dejar su nombre y poder dejar el nombre de San Ramón en especies botánicas, dejarlo en universidades norteamericanas y europeas, eso nos llena de orgullo, porque eso es el ideal que buscamos los ramonenses que sean nuestros pobladores de acá, lo mismo en Costa Rica. Yo espero que estos niños entiendan que don Alberto Manuel es un ejemplo a seguir, todo un ícono del desarrollo humano. El Consejo Municipal actualmente trabaja de la mano con la Administración Municipal para mejorar este espacio público, que a mediano plazo podría contar con un nuevo parque infantil, una sección de monumentos e incluso un nuevo kiosco para eventos culturales y artísticos. La idea aquí ahora es empezar con la división del parque en cuadrantes, es decir, en este cuadrante noroeste se va a pretender desarrollar un lugar de juegos para los niños, porque una de las cosas que se requiere en un parque es que las familias, los chicos puedan venir y divertirse, tener máquinas que les permitan interactuar, divertirse, y aquí no lo hay. Todos sabemos que la anécdota aquí es venir a montarse en el cañón de una gesta del 1856, lo cual es algo ya folclórico aquí, pero no debería ser. Ya necesitamos que ese cañón revele, demuestre y sea apreciado por lo que en realidad implica, que es también uno de nuestros principios de ideal, estudio y lucha. Ese es uno que implica que cuando estamos dispuestos, tenemos la razón, y cuando estamos determinados, también somos buenos para luchar. Como dice nuestro himno, es esa faceta rebelde del ramonense. Ahora, con este lugar, en este sector que te decía, va a haber esos jueguitos de niños para que la familia venga y pueda estar un ratito en el parque y pueda tener sus niños jugando. En este otro sector pretendemos pasar en algún momento todo lo que son reconocimientos a otros insignes ramonenses. En la actividad también participaron estudiantes de la Escuela Alberto Manuel Brenes Mora y funcionarios municipales, en una actividad que rinde homenaje a uno de los 8 beneméritos de la patria nacidos en San Ramón.